Oh. Okay. Thank you everybody for coming today. I want to thank the New York Public Library on Tompkins Square, Instituto Cervantes in New York City, and Montclair State University for sponsoring the bilingual poetry reading. And I want to thank all of you again for coming to listen to our great four poets. This is a bilingual poetry reading in Spanish, English, and Galician language. Galician language is a minority language in Spain. Spain has four languages. Galician is one of them. And Francisco is going to be reading in Galician language. Quiero agradecerles a todos por haber venido hoy a escuchar a nuestros cuatro poetas, muy excelentes poetas. Y quiero agradecerle a la Biblioteca de Nueva York en Tompkins, al Instituto Cervantes en Nueva York y a la Universidad de Montclair por auspiciar estas lecturas bilingües. Aunque si son bilingües, realmente deberíamos decir que son trilingües, porque será en inglés, español y gallego. El gallego es una de las lenguas minoritarias de España. En España hay cuatro lenguas y una de ellas, además de ser el castellano español, una de ellas es también gallego. Francisco era en gallego. Por favor, le he pedido a todo el mundo que apague su micrófono para que solo se escuche al poeta que está leyendo. Please, everybody, mute your microphones so we can hear the poet with no background noise. Please, thank you very much. Our first poet who is gonna read is Víctor Gómez. El primer poeta que va a leer es Víctor Gómez Ferrer. Los traductores hemos sido Marta López Luaces, yo, y Rolando Pérez. Víctor Gómez is a poet and born in Madrid, but he lives in Valencia. Among his latest books is Bailas, Le dice la soga al ahorcado, seguido de Siseo, Surplus, Mediodía, and Incompleto. He's the editor of the poetry collection Lengua de Agua, Libros de la Hospitalidad, en 11, as well as the essay collection Nuevos Mapas para el Siglo XXI, for 21st Century. He works with the organizations helping immigrants with people who are in prison, in jail. He's a member of the Casa de Pau, Valencia, Acción Poética Refugiat. He is the co-founder of the New World Club and he collaborates with the journal Tendencias 21. Gracias, Víctor, por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. ¿Hago ya la lectura? ¿Empiezo ya? Sí, voy, si quieres. Leo todos los textos y luego leen en inglés, me imagino, ¿no? Tú lees los textos y los vamos enseñando en inglés, sí. ¿Pero entre texto y texto paro para que lo lean en inglés? No hace falta, ¿no? Vale, pues comienzo ya. Muchas gracias por la invitación, Marta. Un saludo a todas. Es un placer estar con vosotros y voy ya al grano, que somos muchos. Muchas. Por la precisión, supe que el tiro vino de dentro. Un cuerpo cae. No, es una palabra. No, es un cuerpo. De verdad, la belleza solo puede ser el atrevimiento de la fragilidad a darse. Los carpinteros no acaban el puente, no encuentran madera que no esté quemada o húmeda. Rota. Rotar de días inútiles y sin puentes, no hay poesía. Me oculto en la rutina. Sonrío, reparto tarjetas, hablo con corrección, invento el maniquí para un traje oscuro y elegante. Solo yo oigo
en la rotura, separarse el hueso. Besa la mano que de comer le da una vez al día. Crece afuera la zanja para tantos sin nombre. Vórtice y nudo, calamidad del valle, junio nevado. Mudas aquí las tórtolas, óseas, cual palabras. Cierra los ojos, bendice su fatiga, roza el aire. Sombras en no materia, el cuerpo sabe más. En la discordia de la luz y el cuerpo, viejos topos, hemos tropezado violentamente con las claridades. Y en la tesitura, teselas del calígrafo zurdo, ablandar la escucha y desuchar sus monedillas, cruzar en rojo los semáforos, dejar que fermente lo inverosímil, no pronunciar la jaula, miedo. Virutas de las partes sin todo. Si no hacen cuerpo, cuídese la humilde caligrafía. No niegue lo que ignoramos. Verde ira, el huevo incubado bajo el puente de ruido cubre a la ponedora. Se esfuerza el cuerpo materno entre escombros, donde vidrios rotos en noches ebrias y enrojecidas rodean un simulacro de hogar. Hueco en peligro. Verde ira, fragmentada. Robado en la intemperie el pulso de la revuelta. Aquí es cuerpo al calor necesario para los polluelos. Verde ira, bajo los puentes de febrero del 2013, sobre un tiempo inexistente, pero real. Restar palabras contra lo descifrable. Uno. Restar palabras, atender desde un silencio interior, ver con ojos táctiles, despojarse para empaparse, afinar una música de sentido, asomarse al abismo y cantar. Si todo eso es poesía, qué privilegio de resistencia. Todas las herramientas sucias, el corazón sucio, los ojos brillantes. Por no decir, decir no. ¿Hemos de abrir las puertas? No sé. Lo que me pide el cuerpo lo niega la luz. Lo que la luz altera se mantiene en alerta. Las puertas cerradas mantienen la penumbra en la que puedo ver. ¿Qué no hay que ver afuera de lo visto? ¿Quién es tu enemigo? No sé dejar de hacer lo inútil, ni volver a la no acción, ni lejos ni cerca, desconectado, al menos por los cables de la impulsividad y lo adictivo. El error de mayor envergadura de nuestro tiempo es el exceso de velocidad. Imposible, lo imposible a ese desfase. El reto está en saber equilibrar silencio, deseo y palabra. La palabra tendrá más capacidad de decir en la medida en que el silencio tenga más espacio para dejar respirar, caminar, atender. Así ahora, en los poemas, la lentitud y los espacios blancos van ganándole la partida al fraseo. El leer y el callar en voz alta. Ellos son prioridad. El poema es sustancialmente mucho más que un yo
o su algoritmo. Dos. Estoy agotado en la luz del vértigo. Ahora, llevado el poema al abismo, soltarlo como una piedra que amamos, como un pájaro. Nos sabemos piedras sentientes y sentidas que vuelan. ¿Somos solo vuelo? Lo resuelto para ser o no dejar sin ser lo que amamos. Lo suelto, esa aventura, posibilidad, ahora. Soltar lo que no asimos. Vuelo que será piedra para poder ser amado. También sombra, entre luz, tambor. La claridad no deja de ser la borradura del canto. El amor nos clausura una vecindad con la muerte. El cansancio de los verbos, la fábula de los nombres, que calumnian ahora que nos fuimos. Tres. ¿Qué aire es este que se respira solo en la posibilidad de la música? ¿Qué oficio, supervivencia exiges en el diálogo con la rosa, el abismo y la noche nieve incesante? ¿Quién sabría cómo decir lo suficiente con precisión? ¿Qué hizo poesía tu presencia tan ineludible sino salvarse de las mentiras? ¿Pesar el cuerpo en la lentitud de lo impensable o restar su resistencia a ocultar lo visto entre la piel, la cuántica y el silencio? ¿Qué testimonio sombra alude con caligrafía a la escritura del huérfano? ¿Qué salvar, inapelable, rota y veraz, sino la voz del ausente? Cuatro. Exigirle al mundo, a los otros, lo que tu cuerpo no es capaz de asumir, tu corazón no es capaz de cuidar, tu palabra no concilia con la acción. La rendija que conduce al otro está pidiendo una contraseña que no reconoce en tu idioma ni mi oído. Cuando se instala en la mentira, cualquier verdad, como una tortura, nos quiebra y produce un horrible vacío porque desplazó la posibilidad de entrelazarse, ensanchando un desierto sin valor ni superposición. De tú a tú, límite de lo indescifrable, instante y eternidad no son lo mismo cuando vibra en sí el vacío. Cinco. Orgasmo, modo ingenuo de engañar a la vida muerte. Si se la engaña entre dos, a ese ingenio se le podría llamar fuga del vacío. Gracias. Thank you, Víctor. Gracias, Víctor. Thank you very much. The next poet will be Francisco Fernández Naval. El próximo poeta será Francisco Fernández Naval y estará habrá ambas traducciones al inglés y al español. Francisco Fernández Naval, Ourense, Galicia, Spain, 1956. He's a Galician poet and novelist writing in Galician language. He's the author, among others, of the following books of poems: Mar de Lira, Miño, Cidade de Ourense, Price 2006, Butter de Sombras, Cid Vergara, Vilariño, Price 2010, in New York, Seo e Massa, published in Galician, Spanish and English by the New York publishing house Arte Poética Press. He investigated the link between the writer Julio Cortázar and Galicia.
Breathing Through the Language, Galicia and Julio Cortázar, and The Galician Dream of Julio Cortázar. His poetry, novels, and travel books have been translated into several languages, including Spanish, French, English, Arabic, Russian, Portuguese, Catalan, and Basque. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marta. Encantado de estar aquí, un placer. Voy a leer tres poemas. El primero se titula Borrachera, niebla. Berro de alén mar. Así é o bruar da luz da fin da terra, canto a constancia da bretema absorbe o espertar do día. Dos homes só resta entón a voz, como a canción de Ciclope. Se sebe, 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 charqueira, eira, eira, petonfero, fero, ero, proxectada contra as ondas do mar informe. Navegar sobre a nada, ese é o valor dos homes que faenan sobre o gume dun eco. Golfeiras, eiras, eiras, calafato, fato, fato, aquí pa rayo, 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 aquí jaucho, ucho, ucho, aquí chamaco, maco, maco. Panchos tres, anxos tres, os tres, por 40 kilos de polvo na cacea encarnada. Aquí tutúa, túa, túa, javilán, vilán, vilán, pistolas, tolas, tolas. Canción de Ciclope, fantasmas alterando o GPS. O mesó na eira contra Bretema, presadas de salitre, o mesó, o memar, por fora dos forcados, sobre a coca da barra, cen polvos na cacea, unha pedra na casa e unha tella virada de esperanza. Bruada de alén mar na borraxeira. Cen mañás entre Bretema e Salseiros. Pegadas de memoria no carreiro da illa. Lembranza doutros homes no carreiro da laxe. Mar de lira, mar de lira, de lira. Delira, constancia de alén mar, sorte encarnada. Niebla, relámpago de sombra, así es la voz del mar de Finisterre, cuando la constancia de la niebla absorbe el despertar del día, y los hombres queda únicamente la voz, como canción de cíclope. Se ve, se ve, se ve. Charqueira, era, era, petón, fero, fero, ero, proyectada contra las olas del mar informe. Navegar sobre la nada, ese es el valor de los hombres que faenan sobre el filo de un eco. Golfeiras, eiras, eiras, calafo, fato, 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 aquí, parraio. Rayo, rayo, aquí, jaucho, ucho, ucho, aquí, chamaco, maco, maco, panchos tres, ángeles tres, los tres, por 40 kilos de pulpo en la cacea encarnada, aquí, tú, tú, a, tú, a, ja, bilan, bilan, bilan. Pistolas, tolas, tolas. Canción de Cíclope, fantasmas alterando el GPS. Hombre solo en la huerta contra la niebla. Puñados de salitre, hombre solo, hombre mar, por fuera de los forcados, sobre las rompientes de la barra. 100 pulpos en la cacea, una piedra en la casa y una teja invertida de esperanza. Rugir de allá del mar entre la bruma.
Cien mañanas entre niebla y espuma, huellas de memoria en el sendero de la isla, recuerdo de otros hombres en las sendas de Lajas. Mar de lira, mar de lira, de lira, de lira, constancia de más allá del mar, suerte encarnada. Está cayendo una tormenta aquí ahora, impresionante. Bueno, Paco, muy buen poema. Mar de invierno. O mar de invierno, bateo as plumas, as de salitre, a voarte inmudas, por riba do areal e do espello sen lúa. Sobre a praia, os pasos tecían un destino, leves pasos de ida entre mareas, fráxil danza de sombras. A bóveda de escuma envolvía o silencio e por detrás os pasos alimentaban as ondas do perdido. O mar de inverno, que soubera do teu riso, reducía a fragmentos a cobiza e os soños confundidos na extensa sucesión das crevas. Todo en ti era delirio, o lóstrego fugaz, a cruz baleira, o espello de abrazos e de sangue. Confundíase o vento na tépeda profusión de anxos, húmida solidez do aire transformado en partículas de alma, en cuspe dun deus insondable que partía os corazóns e facía naufragar as conviccións e as formas. Lembras aquela historia? O neno, o burato, o mar ilimitado. Todo este mar de inverno entraba no teu peito, na entangarañada extensión dos teus días. Todo ese mar, nunha mañá de inverno, nesa espiral de argazos que o son desfacía. Todo inverno, nese mar teimudo no que ti te perdías. Mar de invierno, el mar de invierno batió sus plumas, alas de salitre, volando obsesivas por encima del arenal y del espejo sin luna. Sobre la playa los pasos tejían un destino, leves pasos de ida, entre mares, frágil danza de sombras. La bóveda de espuma envolvía el silencio y por detrás los pasos alimentaban las olas de lo perdido. El mar de invierno que supo de tu risa reducía a fragmentos la ambición y los sueños, confundidos la extensa sucesión de los despojos. Todo en ti era delirio, el relámpago fugaz, la cruz vacía, el espejo de abrazos y de sangre. Se confundía el viento en la débil profusión de ángeles, húmeda solidez del aire transformado en partículas del alma, en saliva de un dios insondable que partía los corazones y hacía naufragar la convicción y las formas. ¿Recuerdas aquella historia? El niño, el agujero, el mar ilimitado. Todo este mar de invierno entraba en tu pecho, en la débil expansión de tus días. Todo ese mar en una mañana de invierno, en esa espiral de algas que la música deshacía. Todo el invierno en ese mar obsesivo en que tú te perdías. Balada. Que non che dou a nada, nin este extremo de río, nin ese alento que xa se descompón en prematuro silencio. Que non che doa a vida, que ausencia non che doa, nin as grosas palabras dos exilios, nin a constante presencia das sombras. Que non che doa eu, nin as tardes de maio, con arrecendo a cerna, nin os altos solpores do estío. Que non che doa a dor do cuarto que te garda, nin a luz desta tarde que te evita. Que non che doa a terra, nin os nomes que non pronunciarán os labios. Que non che doa a nada. Balada, que non te duela a nada.
si este extremo de río, ni ese aliento que ya se descompone en prematuro silencio, que no te duela la vida, que la ausencia no te duela, ni las vastas palabras de los exilios, ni la constante presencia de las sombras. Que no te duela yo, ni las tardes de mayo, con aromas de arne, ni los altos crepúsculos del estío, que no te duela el dolor del cuarto que te aguarda, ni la luz de esta tarde que te evita. Que no te duela la tierra, ni los nombres que no pronunciarán los labios, que no te duela la nada. Muchas gracias, Marta. Gracias, Francisco. Thank you, Francisco. The next poet will be Norma Cole. La próxima poeta será la poeta americana Norma Cole. Thank you. Norma? Yes. Ah, okay. 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 Norma Cole, I translated the following, traduje los poemas de Norma Cole. Norma Cole es poeta, artista, visual y traductora. Su libro de poesía más reciente es Fake News. Otros libros son Win These Posters and Other Unrelated Prizes Inside, Where Shadows Will, Selected Poems 1988 to 2008, Spinoza and Her Youth, To Be and Music, Essays and Talks, en Actualities, en colaboración con Marina Adams. Sus traducciones del francés incluyen In Them, Crosscut Universe, Writing on Writing de Francia de Daniela Colobert, editada y traducida por Cole, y White Decimal de Jean Dave. Su trabajo visual se ha mostrado en el Miami University Art Museum, proyectos del segundo piso, en San Francisco, en Berkeley Art Museum, y más recientemente su película By the Turning Bridge en Orion Press en Nyack. Libro de sus dibujos llamado Dibujos apareció recientemente en otras obras de libros. Thank you so much. Thank you, Norma. Thank you, Marta, and thank you for Montclair and the library, and thank you for the poets. Thank you so much. I'm honored to read with you, and thanks for everyone who came. Dio las gracias a todo el mundo y también a la universidad y a la biblioteca y da las gracias a los poetas que están leyendo con ella esta noche, esta tarde. Esta por Elio o Jessica. They wore strips of fire along their limbs for that death dance, fabric striped like roof tiles, a cabin in Eden, small stars in the shape of proverbs. Checks and balances, her thoughts, myself. Burgundy or tulle crumpled and bunched around a rolled core of burlap upon a reflective cylindrical horizontal base. The shorn wrapped woman opens the glass bolide, rose pigment, floral pattern on the one hand, cape on the other, overlay. He wanted to emphasize the other box too. In order to do this, he needed Milton. His friend had died in the sea. He needed to celebrate the bandit, Lycidas. The top of the box held between two hands, diagonal slash, a lighter gray across the lid, the open box above, small abstractions piled inside, another lighter, smaller object to the right, and on the following page, space relief underneath the slanted, opaque, illusionary planes on metal stands, on glass, two round objects seen from the side, urn-like, from above, sphincter-like, pebbled, at least four kinds of cloth, from white to dark, a striped one with a sheen to it, held, smiling above the gravel and the shadowed
grass of Eden. Stay songs. This is one of the stay songs. For Stanley Whitney. One, saturation. The world is its own music in awe and space and not flat. These dynamics of rising horizon. Remember the narrow looms scale. Perspectival innuendos, subtle registration of touch. We listen, eye in the hand, mind in the eye of the hand. Rhythmic animation, shapes, shimmer, presence, fullness of measure, of range, vibrato opening on to attentions, staccato conditions, harmonics of time, tone of mind, in time of emotion, in mind of emotion, philology of paint, the resistance, the retinal surface is paint, the working space where experience mysterious takes place. Motion captures color, its own musical dream of salt water and fresh water, colors that fall, that slow drag and asymmetrical timeline, lost and found structure emerging from these tonal relational painted facts. This way, world is point of departure, painter's attention in time for the work. Resolutions need space, open presence, take place. There will be time then, there will be song, for the painting say, stay. From Spinoza in her youth. This book. Today I went to visit the ancient world, a world of glass constructed once, then unconstructed. It bypassed quality. So I came home and read music, what a woman carries, a tune, for instance. Decentralization is centrally planned and can be revoked at any time. It's noon. The moon is out. I'll meet you by the pyramid. Mount Rubbish, where the life must make its way through fire. Let's make this page into an apartment, an enlightenment structure, like being inside someone's skull. Over to the right, there's a red car. Together they had planted that tree. I enjoy to see you noticed. They called it the colonnade, although there were no columns visible. Objectivity and brother chance, excuses locked in their randy dance. Blood flowing from elbow and foot. We knew the place. It was a crossroads. Tolls were collected there. Eventually, we burned our houses and bridges behind us. They erected a temple. Nothing from that time is visible now, except for the ruined baths facing the river and the reconstructed amphitheater on the eastern slope, street of the heart and the streets crossing it. The city was a quarry, then a fortress. After his conversion, he built a great cathedral on the island, burnt to the ground. Its foundations were found. Its situation on the river, its advantage
proved to be its undoing. They met no resistance. We kept their language. Gypsum, limestone, sandstone, sand. A poet enters the body of expectation. It could have been me, for instance, using a word that means flying up into the air and then falling down like a leaf, a pattern of leaves, perhaps recognizable, consumable, or renewable, partly the way sand moves like water in a herringbone pattern on the skin, or why you don't use music. It could have been you, its phantom loop, playhouse, and its action, the issue of recognizability, flashing in the foggiest notions of those little shapes outlined in blue, making a fuse box for false light, falling out on a face, restoring the shadow of a shadowed foot, small things, eyelashes. Portuguese rose, winter's rose. I want a heart-shaped coffin, says the song. A guitar-shaped, how it happens. A person comes to the door and says, work makes the space where we live. A contraction of time. Not to be seen is to be dead. Light on a hand waving, light on a face is our witness. At moments, unable to look directly at a single word to see or say what things are. Broth spilled on the table, or the truth of winter, not to be seen is to be dead. For Robert Creeley. Suppose the moon blind divers compose little shows for you. In the light in the street, our blind moon absorbing smoke, reflecting orange night. Like fires, like wasp nests, where we were, like many fires, buildings crumbling in flames in a forest of trucks rushing past in the night, headlights blazing to see, hand covering her eyes, hand brushing back his hair, the sounds of forest, days and night sounds, sun comes up or is obscured by clouds, or is raining or blazing. Is it too late? Too late for me to come back to your place? For Barbara Guest, at some point or at gunpoint, human is to wander. The light is not the usual light. The births are. Lost dance. Last chance. Words, people, energies. Somewhere in there, that punctuation, recovering my spoken, moving, never play something else again, still somewhere, and will be our own grammar structure, you more so, life to starting with say power, just line up, granted shows for not intentional, taken before enough, can one structure get not voice,
Wolf Gap Rush would like local, local food issue call to be what? Wherever. The night dreams writing harbor wall refugees portress palais exile barge history space facts citing history ground crossing spiral attraction sail gratitude water curtain watch metro clocks proposals sight unseen onlookers stories of on beyond of from between and want touch will take is life's offering will take birthday blessing earth I lost the my middle my today their last the final the last humans I thank you very much. Gracias. Okay. The last poet, la última poeta será la poeta venezolana Yolanda Pantin. The last poet to read will be the Venezuelan poet Yolanda Pantin. Yolanda Pantin, born in 1954 in Caracas, Venezuela, where she resides. Her poetry books are Casa o Lobo, 1981, Correo del Corazón, 1985, La Canción Fría, 1989, Poemas del Escritor, 1989, El Cielo de París, 1989, Los Bajos Sentimientos, 1993, La Quietud, 1998, La Épica del Padre, 2002, Poemas Huérfanos, 2002, El Hueso Pélvico, 2002, Épica del Padre, 2002, País, 2007, 21 Caballos, 2011, Bellas Ficciones, 2016, 2007, Lo que hace el tiempo, 2017, País, Poesía Reunida, 1981 to 2011. Premio Fuente, Fundarte de Poesía, 1989, Guggenheim Fellow, 2004, Rockefeller Foundation, Bellagio Center, Residence, Premio de Poesía, Poetas del Mundo Latino, Víctor Sandoval, Aguascalientes, México, 17 Premio Casa de Américas de Poesía Americana, Madrid, España, Premio de Poesía Federico García Lorca, 2020, Granada, España. Yolanda. ¿Estaba acá? ¿Yolanda? Sí, ya. Ángel Caído 2. La mujer del cabello lacio recogido en la nuca, sombreada levemente y azul como los ojos, ocupa en una composición simétrica el centro de la fotografía. Detrás de ella, a su izquierda, un ángel desprendido del hombro mira al cielo con las alas plegadas. No hay mácula en su condición aérea, en su espíritu puro, aunque de la concha rosada de su oreja surja como el fuego la duda. Poema de las dos cabezas. Este es el poema de las dos cabezas. Sol, cuello cortado, descansa sobre la hierba. Cabeza soberbia partió a los australes. Sol, cuello cortado, dejó que un insecto revoloteara en sus labios y durmió un instante. Cabeza soberbia, cansada del viaje, oló de sus pies, de los pies a su amante. Estuvieron parloteando un largo rato. Una tormenta siguió a la otra, mas estas cabezas tenían mucho que decirse.
sol, cuello cortado, saltó sobre la nieve y posó sus labios sobre la boca putrefacta que bebía sobre un hervidero de palabras. Se contaron sus vidas. Esto era todo lo que tenían que decirse, sus vidas, sus amores. La noche las encontró bajo un bloque helado. El viento ululaba en el paisaje blanco. Es un presagio, dijo Sol, cuello cortado. No hagas caso. Cabeza soberbia sintió pánico y entrechocaron sus orejas en un largo abrazo. Son tres los zopilotes. Mira volar los zopilotes, son horrendos. Allí están en la cornisa del otro edificio. Mientras sirvo el café, las aves negras se han posado en la antena parabólica, diríase atalaya. Cada uno conserva el equilibrio que es suyo y no del otro. ¿De quién comen? Ahora vuelan sin moverse, no hacen ruido. Son tres los zopilotes, ya lo he visto. Una madre y dos de sus pequeños, o una pareja de amantes y sus hombres. La última mirada. No era la amenaza del Atlántico ni su cercanía cuando no hacía alarde con los huracanes de su poder de aplastamiento. No eran las fuerzas desatadas, como se dice, de la naturaleza, sino algo con lo que podíamos convivir, el puerto, el océano, hasta las máquinas excavadoras con las que reparaban una carretera frente a la bahía, muy cerca de las residencias. ¿Cuál era entonces el misterio? No había ninguno a los ojos, sobre todo de las gentes, reunidas en decrépitas cabañas, y que al finalizar la jornada uno podía atravesar como liebres las calles del pueblo asustadizas en el verano. Pero nosotras teníamos también, como ellos, un lugar resguardado de la ventisca, del frío que calaba hasta los huesos. La chabola, estética de la suficiencia sin ninguna gracia, todo a punto de precipitarse al extremo, de exigir del ánimo moderación, delicadeza y una rutina de benevolencia. La joven de Jamaica distribuyendo en la caja del supermercado el peso de los alimentos en dos bolsas para que pudiésemos llevarlas. Bancos de arena con ariscos manchones de gramíneas y el hecho de que fuera esta una isla capaz de preservarnos de cualquier daño, incluso el que pudiéramos hacernos a nosotras mismas, destruir la felicidad con preparaciones, con tontas preparaciones, decía Jenartin. Pero el aire no golpeaba en la bahía ni en el puerto principal, donde íbamos cada tarde a ver cómo pastaban en la pátina aceitosa de las aguas del muelle, veleros de mástiles alados meciéndose, tardos aquellos días hasta la última mirada, ballenas que en el verano bordean las costas de la isla a su paso hacia el norte, alzando el cuerpo para que en una rémora de tiempo en partículas el ojo alcance a ver el extremo de las colas igual que lazos que cortan al final de sus cabelleras trenzadas graciosas damas, antes de hundirse en la mar océano. Glaciar Perito Moreno. El poema ha caído como un bloque estrepitoso de hielo. Aquí crecen arbustos de hojas ralas y hay ovejas que pastan en suaves desplazamientos. Parecieran no moverse, pero avanzan sobre la tierra. Yo pensaba acerca del sentido frente al paisaje, una manía tan infantil como hurgarse la nariz hasta hacerla sangrar. Fue un momento de estupefacción poética. Una masa de frío que se alzaba 70 metros sobre nosotros. Queríamos tener ante el glaciar una certeza de impotencia. No es que fuéramos nada, es que el ruido de la mole al desprenderse retumbaba como un corazón abierto. Traduciéndonos entre nosotros. Hay algo extraordinario en el lugar del no entendimiento y el deseo de entender
semejante a la tarea de escribir un poema o de traducir un fragmento de un idioma desconocido. Algo cierto como un hachazo en la infantil necesidad de articular un pensamiento o dibujar algo que haga señales en el claro del bosque para el niño autista. Pequeños sucesos de la comunicación humana. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Mínimos gestos y mínimas palabras que en algo calman la creciente ansiedad. Voy entendiendo solo lo que proyecto sobre ti, lo que tu lengua desencadena desde su música extraña, cuando desde algún lugar desencajado emergen como faros también inesperadas alusiones a osos, a leopardos o la palabra lobo, traída por el deseo más allá de las cultas referencias a la fundación de Roma y pasando por alto lo que podría ser en el diálogo y no en el monólogo poético, si pudiésemos hablar en la misma, el mismo idioma, un intercambio de eruditas lecturas y salas de museos, la palabra lobo enaltecida, sustanciada, porque lo que al final se entiende desde la callada orfandad de frases imposibles y oídos sordos, vacilaciones, intentos de avanzar en el claro del bosque. ¿Qué dices? ¿Qué me quieres decir? Cuando una palabra surge y una cree entender lo que no era y es, en la certeza también y en el fracaso del poema. Las vacas. Lyon Laforet. Aquí en la Normandía fui inmensamente infeliz. A la sombra de las vacas como un coche vacaré por esos mundos tan extraños, tan profundos. Sentí miedo por los verdes diluvios, los cisnes en los lagos, un camino serpenteante. Lloraba en los brazos de la Francia impenetrable. Nunca más veré este cielo ni estas vacas de tersas orejas. Les dije adiós. Rumbien hermosas también sus dulces sueños del prado al establo, en el bosque ni al cielo, donde Dios habita, muro imperturbable. Dios es bueno. Las vacas mugían locas de miedo. Quise acariciar la pelambre de sus pechos, susurrar a las orejas tatuadas de metales, registros mentales, fríos rendimientos. Nada es puro en esta noche, ni estos animales, tontas vacas en las verdes colinas. Pienso en ustedes sin nostalgia, rumiando conmigo la última cena. Hallazgo de la forma o poema del fantasma. Rememorar los viajes sabidos a los cementerios de esas tribus en paya, ¡Ah! ¡Cuídate, Marta, qué desastre! Bueno, no importa, lo voy a leer así, tal cual como está aquí. Comienzo. Bueno, rememorar los viajes sabidos a los cementerios de esas tribus en paya, del bosque enmarañado de caídos cafetos, y luego entre el camelotal hasta el lugar que has elegido, entre los muchos otros por las voces que has oído y los tantos escritos. Escarbar con celo de no dañar o romper lo que descubres, recoger mutilaciones que alguna vez tuvieron utilidad o forma. Ay, te has engañado. Volver a donde estaba el caballo, regresar hasta la casa a paso oído, después atravesar las calles de ese pueblo donde vives y oye a la gente que te ignoran gritar sus desafueros. ¿De qué te has ufanado? Tomar fragmentos que has traído del sueño bajo la lámpara de tus alucinaciones, soplar con suavidad sobre ellos como si nada aconteciera, igual que montas a caballo en la liviandad del aire, hasta quitar el polvo de las piezas. Seguir el orden que alguna vez tuvieron sus toscas líneas de barro endurecido para que pueda verse luego sobre la mesa inscrito en las urnas funerarias el mensaje que allí estaba sin que tuvieses noticia hasta encontrarlo. Al poema le faltó una página, pero bueno. Listo. Ok. Muy bien. Gracias, Yolanda. Por tu lectura, thank you, Yolanda. Gracias, Marta. Thank you, gracias, thank you.
So now we are going to open for Q&A. If anybody has a question, they can raise their hand or write it in the chat. Y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y cualquiera que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano o escribirlo en el chat si lo prefiere. Veo que Rolando Pérez tiene una pregunta. Rolando. No, disculpa. No, fue una equivocación, lo siento. Ah, entonces no tienes ninguna pregunta. No. Anybody has any questions? Because I have a question, but if not, I will prefer other people. No. Okay. Entonces, I'll make the question. So, primero lo voy a decir en inglés y después en español. Okay. So, even though you all look like very different poets, yet when you know I had to translate a couple of you and. Actually, when I was translating the poets and when I was reading the poets, there is something very similar, even though they are different countries, different language, it is a tone that is similar. Do you think there is something beyond there, that is beyond the country and the language the poet can connect, or is that me? Okay, my reading of it. Ok, lo que le he dicho, bueno, más que nada a Norma, porque la que habla inglés, es que, tuve que, con Rolando, Rolando y yo tradujimos a un poeta y después también traduje a Norma al español y después leí todos los poetas. Y aun cuando sois de diferentes países, en este caso Norma y habláis diferente idioma, sin embargo, noté que en esta lectura había un tono, una... Que se parecía tanto, ¿no? Cierta temática, cierto tono está ahí correspondiendo. ¿Sentisteis lo mismo o simplemente es mi lectura? Esa es mi pregunta. So, I just said the same thing, Norma, but in Spanish, okay? So, the question is to the poets. Do you think it's just me, my reading of it, or it really is a connection there, okay? So... ¿Quién quiere contestar primero? Víctor, Yolanda, Norma, Francisco. And Francisco is even more complicated because he's in Galician language and yet I noticed that there is even there. Sí, Francisco, que aunque tú escribas en gallego, noté tanto con el inglés que un tono similar. ¿Qué pensáis vosotros? What do you think? Marta, ¿qué quieres decir por tono? ¿Qué quieres decir cuando dices tono? ¿Qué hay poemas? Ok, muy bien, gracias. Hay poemas en tonos muy autoritarios, otros poemas más cotidianos, con una voz más, ¿no? Y no es tanto el lenguaje que usan, sino el tono que usan, ¿ok? Porque a veces el lenguaje puede ser, digamos, mucho más sofisticado, entre comillas, y sin embargo el tono ser cotidiano. Y otras veces el lenguaje es muy cotidiano y sin embargo el tono es totalmente autoritario no quiero decir visionario, porque el tono visionario yo creo que es otra cosa también, ¿no? Por eso digo, el tono, a pesar de las diferentes idiomas y diferentes países, el tono es un tono que se asemeja. No hay ahí un tono autoritario, tampoco un tono visionario, sino un tono familiar, digámoslo, por ponerlo de alguna manera. Como un tono menor, como una cosa más... Sí, no quiero decir menor, pero llega a decir, sino... No, digamos que no es altisonante. Exactamente. No es exclamativo ni... Exactamente. Sino un tono moderado, vamos a decir. Sí. Y puede ser. Sí, claro que sí. Porque haciendo estas lecturas me he dado cuenta que a veces los tonos van... son muy diferentes, ¿no? Y no estoy criticando ningún tono, ¿eh? Sino... Sí. Yo La percepción que he tenido, bueno, aparte del asombro y del impacto de escuchar a las poetas y a Francisco, fíjate, yo me he quedado con el tema, en el caso de Norma, he encontrado unas afinidades involuntarias en el léxico y en algunas imágenes. Su poesía es mucho más plástica, pero hay una parte conceptual, hay una parte de ahí que se roza, ¿no? Palabra mediodía, bueno, una serie de palabras... De
de sesgos o de trasvases que he notado una conexión muy, no sé, me ha dejado, la indagaré, tengo que indagarlo. Y Francisco, bueno, claro, es gallego, esa presencia del mar me ha sobrecogido. Yo quiero leer eso, aunque esté en gallego, lo leeré, haré el esfuerzo, va a valer la pena de llegar a ese mar, ¿no? Ese mar equivalente al lenguaje, equivalente a la vida, ¿no? Ahí como hay una, con todo el dolor y con toda la extrañeza que hay. Muchas gracias, Víctor. Puedo decir muy poco porque te he escuchado solo una vez y estaba un poco... El problema de escuchar la primera vez es que nos quedamos a lo mejor en una imagen y cuando quieres volver, el poeta, la poeta ha avanzado dos poemas. Uh-huh. Me ha pasado con Yolanda, que también no la había escuchado, había leído alguna cosa suelta y me ha pasado lo mismo. Me cuesta cuando hay una acumulación tan potente de imágenes y luego una sensibilidad, como hablaba del tono, Marta, uh-huh. Es verdad que la percepción que yo he tenido es que los poemas hablaban prácticamente ellos por sí solos. No estaba ese yo autoritario, ese cura, ese juez arriba de un atril dando un discurso, sino parece que los poemas nos atravesaban, iban atravesando a Norma, a Yolanda, a Francisco, y aparecían ante nosotros. Ese aspecto de humildad, en el sentido más radical de la palabra, a mí me interpela mucho, me interesa mucho. Okay, so, yo quería comentar una... Marta. Tengo que traducir todo al inglés. Darse cuenta que hay varias... Vale. Sino hay varios poetas americanos que no hablan en español, entonces tengo que traducir. Okay, so what Victor said is that what he noticed with Norma Cole is that there is a connection in the image that Norma Cole uses a lot of image, a lot of obviously coming from her experience in the art world, and that she was very impacted by that, by the image in her poetry. But he noticed in all of the poets that there is not this eye, this, you know, a poetic eye that imposes sometimes on the reader. That in all the poets, the eye is a low eye, a low poetic eye. That is more exactly not this, you know, potent poetic voice. At the contrary, it's a humble poetic voice in all of the poets. It didn't matter if it was in Spanish, Galician, or in English language. And that, in that way, all the poets connect through that tone, not so much through the language, but through the tone of the poems that he noticed that as well. So he was pinpointed image, and also that the eye, the poetic eye, the humility of the poetic eye in all of all the poets, that that's where the connection of all these poets came from, came by. Francisco, perdona. No, yo quería comentar que con independencia de las referencias que cada uno tenemos, digamos, geográficas o de los territorios o de los espacios que habitamos, o... yo percibí en los cuatro un hilo emocional común, que podíamos hilvanar todo el recital y todas las voces a partir de un tono emocional, un hilo que unía a todas las voces. Dice Blanca Pantín aquí que si... aquí surgió algo generacional de pronto, y es posible, ¿no?, que estemos todos en un momento en que escribimos desde dentro con un tono emocional que es común, por a lo mejor por la edad, no lo sé, pero yo percibí eso, ¿no? A mí me sorprendió que yo de repente me sentía muy identificado con lo que escuchaba de vosotras y de ti, Víctor, en ese aspecto, ¿no?, emocionalmente. Okay, so what Francisco is saying that he notices that there is a thread
a common thread, an emotional common thread that is similar in all of this, of all of you. And it has to do probably with a generational generational experience, a common generation, even though different countries, different language, and yet the voices are, there is an emotional thread in those voices that are common to all of you in your poetry. Norman. I think that we are all listening. We are all listening to the world and the word and questioning the world all the time. That's what we have in common. We're all listening and we're all questioning everything. Lo que dice es que cree que lo que tienen en común es que estábamos escuchando al mundo y cuestionando al mundo, ¿no? Que es lo que ha notado en todos estos poemas. Escuchar al mundo y, por otro lado, cuestionarlo, ¿no? Y creo que es una cuestión generacional, sí. ¿Algo más? Voy a mirar el chat que hay. Sí, vuelven a hacer la pregunta. Si creen que es más importante la cuestión generacional, ¿no? Que uno hoy en día vivimos en un mundo global, dice. ¿Creen que la cuestión generacional es más importante que la cuestión nacional, donde naciste? ¿Qué es lo que más impacta vuestra poesía? ¿Lo nacional o lo generacional? Voy a traducirlo. It's saying that we live in a more and more global world. And so the question is, do you think it's more important the generational experience or the national experience for the voice in the poem? Yolanda, Víctor, Francisco, alguien. No, yo decía que con independencia de las geografías que aparecen en los poemas de todos, aparecen alguna referencia, ¿no? A espacios, ¿ya? Que efectivamente el tono emocional era, a mí me pareció bastante común. Vivimos en un mundo global, probablemente, y vivimos todos con unas percepciones del mundo que son comunes, porque la información que recibimos probablemente en todos los casos es la misma, para bien o para mal, ¿no? Y que eso se refleja en lo que escribimos, ¿no? Pero a mí me sorprendió que, con independencia de escribirlo, el tono emocional de todos hacia eso tenía mucha proximidad. Yo me sentí muy familiarizado con los tres, ¿no? Muy, muy próximo. Okay, what Francisco is saying is, yes, probably because we live in a global society and we are getting information, very similar information, for bad or for good, we are getting all of us more or less the same information. And what he's saying is, he noticed is the reaction to that information was very similar in all of you, no? And so we noticed that in the poem, the reaction to the information, what we are getting is the reaction is very similar, poetically. Marta? Yes, Norma. I was thinking you chose all of us to be here at the same time. There is something in your mind or in motion, or what did you have to choose all of us to be here at the same time? Okay, it's the first time somebody asked me why did I, okay, this is the first time in years, I've been doing this 4 or 5 years and nobody ever asked me. Well, why choose? Yeah. Oh, okay, that's okay, okay. Okay, y me pregunta cómo hago yo por qué escogí yo y por qué escogí a estos poetas para esta lectura. Okay, I'm going to be changing. Okay, yes. I choose them after reading a lot. Normally, if I didn't read you, forget it. You're not going to be here. I have to know your poetry quite well. And normally, yes, I try to find
poets that I think they're gonna fit together. You know, I think that's important to create a dialogue, not just beyond, not just because you belong to the same group or to the same country or to the same language. I want to break with all of that and to create a dialogue breaking with all of that. I want to create a dialogue because your poetry is talking with somebody else's poetry, even though you may not even speak the same language. That's beautiful. Beautiful, thank you. Thank you so much. Okay, lo que le acabo de explicar a Norma es que por lo general, por supuesto, yo siempre he leído a los poetas y los he leído bastante. Y por lo tanto intento poner a poetas que sean capaces de dialogar, que su poesía sea capaz de dialogar más allá del idioma y más allá de su grupito, ya sea el grupito o lo que sea, ¿no? Sino que puedan leer, ¿no? Y dialogar más allá de la lengua, del grupo, de todo. La idea es que dialogue la poesía y no el país, y no el idioma, y no su grupito, ¿no? Entonces siempre intento encontrar similitudes, poetas que creo hay unas ciertas correspondencias. Eso es como lo escojo, ¿no? Y por eso solo hago 3 máximo. Este es el semestre que he hecho más, 4 lecturas. Por lo general hago 2 o 3 porque tengo que leer a todo el mundo muy bien, tengo que traducirlos a veces y tengo... Entonces es todo un proceso. Pero esta es la primera vez que me preguntan cómo lo hago. Pues muchísimas gracias por todo ese esfuerzo, Marta, y por todo ese trabajo y por tenernos aquí juntos, porque para mí fue una riqueza. Es una riqueza, lo que acabo de vivir es una riqueza, ¿no? Gracias, Francisco. No, la verdad que eso es, he aprendido muchísimo y la verdad que no lo hago con mucho placer. Lo disfruto mucho. Lo disfruto muchísimo. La pregunta de Norma, la pregunta que te hizo, porque claro, tú hiciste la selección. Claro. Y entonces, claro, tú encontraste, viste en nosotros, bueno, una cosa que nos unía. Claro. Claro, claro. Claro, porque yo como manejo, por suerte, lo que sea, manejo varios idiomas y varios... culturas, veo que más allá de todos los idiomas, la cultura, la poesía, hay un momento en que se encuentra. Fíjate que yo iba a decir con respecto a lo local y lo global, uh-huh. Que yo siempre he pensado, es un pensamiento muy arbitrario, muy radical y totalmente incierto, es que nosotros somos en nuestros patios, porque solo nos pueden comprender profundamente los lectores de nuestros patios, porque somos los que manejamos como unos códigos. Uh-huh. Y la poesía te lleva, te saca del patio. Totalmente. Y ahí es donde estás en un escenario más amplio y es donde ella se pone a prueba. Uh-huh. Exacto. Pero solamente en el patio, los matices solamente son de la gente del patio. Ok. Bueno, okay. Norma, but Yolanda's saying is that sometimes you write poetry for the backyard, so the people in the backyard will understand you. But and then you have all this happening, and you realize that a lot of people who are not in your backyard have to understand you. Okay. And that's the next step of poetry, when people from outside the backyard is able to connect to that poetry. Maybe the details is some people in the backyard will understand another, but the poetry, when it goes to the next step, goes beyond the backyard, even though the detail is, some people in the backyard will understand that detail that it escapes the other. Victor? Iba a decir que para mí hay una cuestión quizás que va más allá incluso de la cuestión generacional y más allá de la laridad, más que de la patria o del país, la laridad en la que estamos viviendo, desde la que escribimos cada una de nosotras. Yo creo que hay en las voces que he oído hoy un cierto insilio, en vez de un cierto exilio, un cierto insilio en un lenguaje intensificado
que comúnmente se le llama poesía, e incluso dentro de la poesía, no está dentro de la poesía que llamaríamos canónica, ni de la poesía comercial, ni de la mercancía. Entonces, ese insilio hace que se establezca una relación muy singular, muy particular, entre el lenguaje, el mundo y la persona que está tratando de escribir y de trasladar luego en los textos esa experiencia. Y quizás eso sea algo que tenga relación con el tono que comentábamos, un tono con matices, pero un tono que estábamos compartiendo. Porque no, fíjate, estamos en cuatro esquinas del mundo, por decirlo de alguna manera, no estamos en el centro, estamos desplazados, las personas que hemos escrito hoy, y las poéticas que se han desarrollado también son unas poéticas descentradas. Uh-huh. Entonces, eso a mí particularmente me interesa y me interesa leerlo y experimentarlo, ¿no? Exactly. What Victor is saying is beyond the generational thing. He thinks that this poetry is a poetry that is not from the center. It is written outside the center, not with the language that is more. Well, I don't know if poetry can you call it commercial, but outside the more popular poetic language. So he thinks that I found is that connects all your poetry is not so much the tone, but that kind of language that is not the center, but the center, outside. And that he finds that is what he thinks connects all of the poets here. Richard Solís tiene una pregunta. Richard. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esas magníficas presentaciones. Ya que hablamos de generations, ¿en qué época literaria? Siempre he sido curioso de esto. ¿En qué época literaria les hubiera gustado vivir y por qué? Ok, ahora dile en inglés, porque tú hablas perfectamente inglés. Oh, gracias. I try. Lo intento. In what period of the literature would you have liked to live in if you had the opportunity, and why? I'm always curious about that when I'm talking to artists or poets, because a lot of people say, oh no, the generation before was the best one. So I would like to know that. Me gustaría saber eso de ustedes. Gracias. That's a good one. Así que, poeta, ¿qué época literaria les hubiera gustado vivir? ¿Alguna? Bueno, yo en la que vivo, ¿eh? Porque yo estoy contento de vivir en la que vivo. Me toca el mundo que me toca y tengo que interpretarlo desde mi interior e intentar comunicar con los demás mi relación con él, ¿no? Quizás me hubiera gustado ser un poeta romántico inglés, no sé, pero eso es imposible, y como es imposible, pues entonces me conformo con esto, ¿no? Es lo que tengo y es a lo que tengo que hacer frente, y intentar interpretarlo, intentar escribir desde dentro, ¿no? Desde la emoción y de la convulsión muchas veces también del mundo que vivimos, ¿no? Los okay. poemas de Nueva York, por ejemplo, son unos poemas mucho más convulsos, a lo mejor que los que leí hoy, ¿no? Por la circunstancia en que fueron, cuando fueron escritos y tal. Pero yo no cambio el mundo, ni la generación, ni el tiempo que me tocó vivir por otro. Ok, what he's saying is, no, I don't feel like he would like to live the poetic time right now. Maybe the English Romantic, the era of the English Romantic, maybe he would like that. But no, he says, this is the time that I was born in. I want to interpret and analyze this time, not others. And so I respond, I answer to this, to the, what is happening now. And so he doesn't want to choose any other time, okay? Yolanda,
¿Algún otro periodo o te quedas con este? No, yo me quedo con este en el mismo lugar donde crecí, en el mismo país donde nací, con las mismas personas que conocí y que me parece suficiente. Nunca me he planteado esa fantasía, pues, o sea, no está fuera totalmente, porque la relación que tengo yo con la poesía es muy interior, entonces claro, solamente de adentro puede salir lo que trato medianamente de articular. Y eso es una experiencia mía personal, de mis circunstancias, de mi tiempo, de mi gente, de mi país, de mi mundo. Uh-huh. No puedo pensar cambiarlo. Okay, she says, no, I'm not changing anything. It's this time, in this country, in this place, with the same people, you know, because my poetry is so interior, it's so in me, and it's an answer also to what I have lived in my circumstances, no? Anybody else? A mí me hubiera gustado, bueno, yo nací en 1967, soy un chaval, y me hubiera gustado fantaseo con haber podido atravesar los mediados de los años 60 y principios de los 70 con una edad suficiente para relacionarme y ver qué pasó ahí, ¿no? Eso me hubiera gustado. Y otro periodo que me fascina, también haber estado presente para ser testigo, para que no te lo cuenten o para no leerlo en los libros con toda la posible desviación que hay, es qué pasó en el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, a partir del 18 y hasta el 39, es decir, qué pasó ahí entre los poetas europeos, qué pasó, ¿no? Me hubiera gustado entender qué pasó en Europa también, ¿no? Leo bastante sobre ese tema y sigo sin saber exactamente o comprender del todo qué pasó ahí, ¿no? Y otra, y como último deseo, como si fueran los tres deseos que le pides al genio de la lámpara, pues me gustaría, en este tiempo de ahora, o hace 200 años, haber tenido la experiencia de haber conocido el mundo de los chamanes, la poesía chamana, la vida fuera de esta civilización que conocemos nosotros, ¿no? De progreso y modernidad. También me hubiera gustado entender esa relación de la palabra cuando la palabra era sagrada. Uh-huh. Okay, so the other poets only wanted to live in their own time. Well, Victor wanted three different times. Okay, so he wanted to he was born in 1967, but he would like he would have liked to be able to live the 60s and the 70s, or all the 70s, I suppose, because Spain became from a dictatorship to a democracy. So I suppose you and I, we were very little, so we didn't experience the full difference between dictatorship and the transition to democracy. So I suppose that's why he wanted to live 60s and 70s. But also he would have liked to be also live between the wars, between World War I and World War II, because of everything that happened poetically that changed so much in Europe. Also, he would also like to be just witness to everything that happened at that moment, because witness also to the World War II, what happened. He wanted to really know how that happened, but mostly because of the poetic changes, the avant-garde of how it happened. And the third era that he would have liked to live is the era where with the shaman, no, when the poetic voice was all was sacred, you know. So he would have liked to live outside the Western civilization, a more a shaman, non-Western poetic understanding of poetry. So he would have liked those three eras. Okay, Norma. Do you have any other era besides this one? I feel like this is, like Francisco, this is the world I was born in, and this is the world I need to live in and take care of. And yes. Also, I was born in Canada, moved to France, and then back to Canada, and then move to San Francisco. And I would like to have been able to live in many
different places. Mm-hmm. More languages, more just seeing the world in from a different place. I like that to be the case. Okay, so lo que dice es que como Francisco, ella responde al mundo, a la realidad que le ha tocado, que ella no quiere otra época, y que responde al mundo y a los problemas y quiere cuidar un poco del mundo y la realidad que le ha tocado. Pero sí, ella nació en Canadá, después se fue a Francia y vivió en Francia, volvió a Canadá y después se mudó a San Francisco, California. Y sí, le hubiera gustado vivir en otros países y aprender más idiomas, ¿no? Para así poder ver el mundo desde otras perspectivas, otras culturas y entenderlo desde otros lugares, ¿no? Que eso sí, pero de la época, ella se queda con esta época. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien en...? No veo si alguien quiere otra pregunta, levante la mano, porque no estoy viendo en el chat. Ok, si no hay más preguntas, entonces terminamos aquí. Quiero agradecerles a todos, bueno, primero a los poetas por una lectura preciosa, y también a los asistentes, porque vinieron muchas gracias. Y anunciar que la próxima y la última lectura será el 22 de mayo con el poeta americano Edgar Hirsch y el poeta mexicano Pedro Serrano y el poeta español, ¿cuál era el poeta español? La última lectura antes del verano. Claro, y ahí terminamos y vuelvo en septiembre, se vuelve en septiembre, el verano me lo tomo de vacaciones. Y vienes, porque Marta es de Galicia, no sé si lo sabíais, Marta es de Galicia. Así que sí, y voy vienes, a vienes. Cabo para España, sí. And so, I was telling them that the next reading is on the 22 of May, and we finish for the summer, and then we go back on September. And the next American poet will be Edgar Hirsch, who will read, and will read with the Mexican poet Pedro Serrano. And the Spanish poet, I forgot who was reading. Ángeles Mora. Y la poeta española Ángeles Mora. And the Spanish poet Ángeles Mora. So I hope you can come on the 22nd.